Pues, Juan Luis, gracias por venir. Lo primero que te pediría, por favor, que nos haga una pequeña presentación de quién eres y qué haces. Pues yo me llamo Juan Luis Sánchez, soy periodista y soy una de las personas que ha impulsado el medio de comunicación periodismohumano.com y, bueno, estábamos en Sol desde el principio hasta el final e intentamos seguir la actualidad de lo que ha pasado alrededor del 15M desde antes de que se llamara 15M. Sí, después te vamos a preguntar en detalle sobre la cobertura que habéis hecho. La primera pregunta, que es la pregunta, es que me gustaría que nos contara desde tu punto de vista qué es lo que es el movimiento 15M. Yo creo que el 15M durante muchas semanas fue un espacio físico para compartir ideas que venía de un espacio no físico, virtual, en las redes, de indignación. Y de la red a la calle se vertió de pronto todo aquello allí junto y la gente empezó a, por ejemplo, hablar de política y a que estuviera bien visto hablar de política y a hacer un diagnóstico común de los problemas sociales. Globales, más allá de lo local. Y yo creo que ahora, con el paso de los meses, el 15M es un diagnóstico. Es un diagnóstico en red, un diagnóstico no mediatizado por los grandes grupos de comunicación, un diagnóstico no dentro de los discursos políticos habituales, sino un diagnóstico hecho por miles de personas, cada una con su criterio, cada una con su tendencia, cada una con su empuje, cada una con su nivel de participación o de pasividad. Pero si hay algo en común a todo lo que ha sido el 15M, yo creo que es el diagnóstico de que hay una serie de problemas que hay que solucionar. Bien. Aquí tengo una pregunta. En caso de sentir que perteneces o estás relacionado al 15M, a mí me gustaría saber cómo has llegado tú al 15M. Y te voy a contar un poco mi ejemplo para ilustrarlo, ¿no? Yo, en mi caso, tenía interés por propiedad intelectual, vino el tema de la Ley Sinde, activismo anti-Ley Sinde, no les votes, interés por ese grupo, ese tipo de organizaciones horizontales nuevas, Democracia Real Ya, me enteré que existía tal, manifestación del día 15 y aparecí allí, y el día 16 me encontré con Acampada Sol. Esa ha sido mi trayectoria. Me gustaría saber tú cómo llegaste. Nos has contado y nos has adelantado que lo lleváis siguiendo de cierta forma, pero cuéntame. ¿Cómo te encontraste con el 15M? Yo me encontré con el 15M estando en el sitio profesional en el que quería estar, contando las cosas que quería contar, porque mucho antes del 15M había decidido con otro grupo de periodistas montar un medio de comunicación, que es Periodismo Humano, para poder contar determinadas cosas que no se estaban contando en los medios de comunicación tradicionales. Y claro, al estar contando esas cosas, nos dimos cuenta de que no estábamos solos, de que lo que estábamos contando sí le importaba a la gente, que de pronto todo lo que decíamos o todo lo que contábamos o reportajeábamos o informábamos sobre... en fin, que todo lo que hacíamos tenía un impacto en la gente y una repercusión que normalmente la gente nos habría dicho, esto no tiene... Voy a empezar otra vez. Perdón. A ver si me explico. Yo formo parte de un equipo de periodistas que en un momento determinado deciden que los medios de comunicación tradicionales, tal y como existen, no satisfacen el oficio vocacional que llevamos dentro. Y decidimos, cada uno por sus procesos y por sus caminos muy diferentes, montar un medio de comunicación que se llama Periodismo Humano para informar sobre determinadas cosas que se supone que no le interesan a la gente. Inmediatamente nos dimos cuenta, después de lanzarlo, de que sí, o sea, de que sí le importa a la gente determinada información. Eso era una pista de lo que iba a pasar después, porque todo eso, toda esa repercusión, todo ese éxito inicial que tuvimos, que no nos lo esperábamos nosotros tampoco, nosotros lo leemos como una especie de síntoma de que había un caldo de indignación ahí abajo bastante gordo, ¿no? Nosotros nos limitábamos a hacer nuestro trabajo periodístico, evidentemente con un enfoque de derechos humanos, con un enfoque de derechos civiles, con un enfoque de justicia social. Y eso fue calando y al final tú acabas entrando en contacto como periodista en una realidad, te vas dejando atravesar por ella, vas intentando empatizar con determinadas realidades, intentando no tener prejuicios sobre determinadas cosas y empiezas a informar sobre desahucios, empiezas a informar sobre lo que está pasando en Islandia, empiezas a informar sobre las revueltas árabes, tanto en la calle como en las redes, empiezas a informar sobre lo de Wikileaks de una manera muy intensiva porque nos parecía que rompía un modelo y ponía en crisis un modelo de los medios tradicionales para, de pronto, cambiar el rol de información y de informador y de información pública hacia algo que no eran los medios de comunicación. Es decir, estábamos metidos en una turbina de cosas nuevas que creemos que son los mismos ríos de actualidad que llevaron al 15M. Y desde luego son los ríos de actualidad que a nosotros nos llevaron al 15M. De pronto nos enteramos de que había esa convocatoria, la planificamos como si fuera una gran manifestación, porque nosotros ya sabíamos que iba a ser una gran manifestación. Evidentemente no sabíamos lo que iba a pasar el día 16, pero que el 15 teníamos que estar desplegados en diferentes ciudades de España, como hicimos, lo teníamos muy claro. Así que para nosotros fue algo natural. Trabajamos allí porque para nosotros era algo importante. Evidentemente era importante porque empatizábamos con algunas de las reivindicaciones que estaban encima de la mesa. Sí, quizás de la preparación esta que tenéis o de la perspectiva, ¿no? El que ya nos pilló de sorpresa, viene la situación esta que a veces a ti personalmente y a vuestro medio se os mezcla con el 15M, ¿no? Y sois una especie de medio parte del 15M o algo así, ¿no? Informar del 15M no significa ser del 15M. De la misma manera que un periodista de un medio tradicional que informe diariamente sobre el PP no es del PP. O una persona que informe diariamente sobre el PSOE no es del PSOE. O una persona que informe diariamente sobre las ONG no es miembro de esa ONG. Me parece algo de cajón. Ahora, que a mí me supone algún problema personal admitir que empatizo con muchas de las cosas que estaban pasando en esa plaza, pues ningún problema personal, ninguno. Porque entre otras millones de cosas en las que no creo, tampoco creo ni en la equidistancia, ni en cogérsela con papel de fumar, ni nada de eso. Pero primero, que ser parte del 15M a mí me parece muy complicado, porque no es nada. Insisto en que el 15M es un diagnóstico. Entonces uno puede compartir determinadas cosas del diagnóstico. Ya las soluciones de cada uno son caminos muy diferentes, ¿no? Y ser parte de algo. Entonces, para los periodistas que estábamos en la Puerta del Sol, no solo de Periodismo Humano, sino de muchísimos medios de comunicación tradicionales que tenían a sus periodistas allí, para esos periodistas, no para los medios, sino para esos periodistas, creo que el mecanismo defensivo de decir, hey, hey, que yo estoy aquí haciendo mi trabajo, no estoy aquí como parte de esto, es el mismo mecanismo defensivo que ha hecho el 15M como norma general cuando alguien le ha dicho, pero vosotros sois de izquierdas o de derechas. Entonces el 15M ha dicho, espera, espera, no estás entendiendo nada. Lo que yo estoy haciendo en la calle no es eso, es otra cosa. Y los periodistas que estábamos en el 15M estábamos informando sobre lo que veíamos, pero decir que somos parte del 15M, como mucha gente ha dicho, es no entender lo que es el 15M, porque no se puede ser parte del 15M de forma militante, no se puede. Y segundo, una falta de respeto a nuestro trabajo como periodistas. No a los de Periodismo Humano, ¿eh? A los de Punto Radio, a los de La Sexta, a los de 20 Minutos, a los de Televisión Española, a mucha gente que estaba allí informando a su manera del 15M, quizá en sus redes personales y no a través de canales más institucionales, pues porque por las razones que fueran no lo hacían, no podían hacerlo. Vamos a seguir ya con la parte quizá de periodismo, que la tenía un poco después, pero ahora que estamos en ello, me gustaría primero que me contaras un poco qué te parece a ti, cómo ha sido en general la cobertura del movimiento 15M y de las acampadas por parte de los medios, en general primero. Yo creo que ha habido varias fases en el tratamiento mediático del 15M. La primera fase de negación y de obstrucción absoluta, de no entender nada, ¿no? Los medios de comunicación tradicionales cogieron las tres lupas o los tres cristales con los que suelen leer la actualidad, más bien son dos, pero bueno, y dijeron, a ver, con este cristal no lo entiendo, no sé qué está pasando aquí, a ver, con este cristal no lo entiendo, no sé qué está pasando aquí. Y como no lo entendían al 100%, decidieron que no lo contaban de una manera nueva, sino que intentaban almacenarlo en alguno de los compartimentos estancos donde clasifican todo lo que entra, ¿no? ¿A quién beneficia esto? ¿A Rubalcaba? ¿A Rajoy? ¿A Chacón? ¿A Esperanza Aguirre? ¿A quién? Y hasta que no tuvieron claro que aquello no iba de eso, no empezaron a informar sobre el tema. Creo que empezaron a informar porque la presión también en redes sociales fue tan grande que llegó un momento en que la gente le estaba sacando los colores a los medios de comunicación diciéndole, como sigas así te voy a gritar el no nos representan a ti. Tienes una labor como periodista y no la están cumpliendo. Y me estoy olvidando, por supuesto, de aquellos medios que desde el primer día sabían perfectamente lo que querían hacer con el 15M y era instrumentalizarnos una dirección definida y decir auténticas barbaridades. No me estoy refiriendo a eso, ¿eh? Me estoy refiriendo, digamos, a la gente que podría haber empatizado con el 15M y que al principio se asustó mucho y no lo hizo. Bueno, esos medios que todos, la mayoría, han reconocido que al principio no supieron entender lo que estaba pasando, ni supieron darle la prioridad que debería haber tenido, e insisto, son los medios, no los periodistas, porque periodistas hubo en todo momento, desde el primer momento en Sol, no es verdad que no hubiera periodistas, todos los días, Desde el 15 por la mañana, o sea, el 16 por la mañana, el 16M por la mañana, había más periodistas que acampados. Porque la gente, una vez pasada la primera noche, pues se fue a ducharse, se fue a coger algo de comer, se fue a currar porque tenía que currar. Y allí había más periodistas haciendo directos, grabándose su pieza, haciendo entrevistas, que acampados. Y eso sirvió para que fuera más gente por la tarde. Pero, sobre todo, el trabajo en red sobrepasó muchísimo la prioridad mediática que le dio cada empresa, ¿no? Cada grupo de comunicación al asunto del 15M. Esa es la primera fase, la fase de no entiendo nada, ¿no? Con un pico, una minifase que es alrededor de las elecciones. Que todo, bueno, que no, en fin, instrumentalizando, dependiendo, cada uno dedicaba la portada a Madrid o a Valencia o a un asunto o a otro, dependiendo de lo que le interesara ese día. Pero después se ha pasado a una fase muy importante también, en la que las redes sociales, la gente en las redes sociales, ha conseguido forzar la agenda de los medios, de manera que hay medios con nombres y apellidos que durante los primeros días y semanas del 15M despreciaban al 15M o lo encerraban un poco dentro de su publicación, pero que cuando se dieron cuenta que el 15M interesaba, es decir, que daba tráfico, que daba visitas, que daba audiencia, empezaron a sobreinformar de una manera inesperada sobre el 15M. Y empezó a haber muchísima información sobre el 15M. Muchísima, muchísima. Tanto que la gente que desde el principio estábamos un poco haciendo esa labor que otros no hacían, tuvimos que redefinirnos y reorientarnos, porque de pronto era imposible con nuestros medios llegar a los sitios donde estaban llegando otros. Ya no tuvimos que hacer streaming porque había varios streamings. Ya no tuvimos que hacer tuiteo en directo de las asambleas más importantes porque ya había varios medios de comunicación que lo estaban haciendo fuera la hora que fuera. Lloviera o no lloviera. Las 3 de la mañana a las 3 de la mañana. Increíble. Y sigue pasando, además. Hay algunos medios que siguen en esa estrategia por interés periodístico, porque se han convencido de que es importante, pero también porque la audiencia, la gente en las redes sociales se lo reclama en forma de tráfico, en forma de audiencia, pero también en forma de reclamación directa de oye, oye, no estás hablando de esto y esto realmente nos importa. Y después, a ver, todo tiene muchos matices, ¿no? Porque, de nuevo, el 15M tiene muchas derivadas y dependiendo un poco de cada medio de comunicación, pues soporta mejor o peor según qué derivada. O le gusta más o menos según qué derivada. O, también ha habido ahora, cuando las elecciones generales del 20 de noviembre, también hubo acercamientos entre 15M y partidos políticos que fueron muy bien tratados, digamos, por algunos medios de comunicación o muy criticados por algunos medios de comunicación. Volviendo un poco a la estructura previa, ¿no? De que como si el 15M fuera una organización donde hay militantes que pertenecen al 15M y no al resto de la vida política, ¿no? Cuando en el 15M hay gente que pertenece a ONG, en el 15M hay gente que pertenece a partidos políticos, en el 15M hay gente con un nivel adquisitivo muy alto, en el 15M hay gente sobre todo muy indignada, pero que es algo más en su vida que ser parte del 15M, ¿no? Y que no es ni muchísimo menos gente que vive en los márgenes del sistema y que solo se relaciona con gente que tiene que ver con luchas sociales tradicionales. Gente que vive la política en su día a día de una manera mucho más rica que la militancia pura y dura dentro del 15M, ¿no? Entonces, claro, en ese universo de matices es muy fácil malinterpretar cosas y es muy fácil tergiversar cosas y es muy fácil utilizar cosas en tu beneficio. Y yo creo que es muy complicado. Yo creo que además que se está abriendo un escenario donde todo va a ser así, donde va a haber tantos matices en red que uno va a poder interpretar todavía más la realidad a su antojo, porque todo va a ser cierto, pero si se sigue haciendo se va a traicionar un poco la realidad. Y es que se está abriendo eso, un escenario nuevo en red donde las cosas ya no son como antes y las militancias ya no son como antes y realmente no tiene mucho sentido seguir aplicando las mismas lupas para mirar. Ok. Me gustaría que me contaras un poco cómo os habéis organizado la cobertura vosotros, tanto en el 15M como después, como en el 15O. Uh-huh. Desde un punto de vista quizás logístico también, o cómo, cuánta gente habéis puesto, para qué, cómo... Porque hay una cosa que es verdad, y es que habéis producido muchísimo, ¿no? O sea, tenéis mucho texto, tenéis mucho... muchas fotos, mucho vídeo, mucho todo. Yo quiero saber que me contéis cómo habéis hecho y cómo lo planteasteis. Vale. A ver, nosotros... A ver, Periodismo Humano no es un medio de comunicación de última hora. Con lo cual, este tipo de cosas las hacemos excepcionalmente. Esto de estar en la calle permanentemente tuiteando y moviendo en redes sociales contenido es una excepción cuando vemos que nosotros aportamos algo que otros no aportan, ¿no? Porque hacerlo a la vez que lo estaban haciendo el resto de medios no tiene ningún sentido. Porque realmente Periodismo Humano lo que hace son reportajes más o menos reposados, con texto, entrevistas, crónicas más o menos trabajadas. No trabajamos la última hora. De hecho, en el 15M no trabajábamos la última hora. Lo que hacíamos era hacer periodismo de doble velocidad. Por una parte, estábamos en la calle contando todo lo que sucedía, todo lo que veíamos, utilizando Twitter, además, como blog de notas en público. Es decir, cuando te pasabas 12 horas en la Puerta del Sol contando lo que veías y después tenías que ponerte a escribir a las 4 de la mañana cuando conseguías llegar a tu casa, porque llega un momento en que te pones ahí delante del ordenador a las 4 de la mañana y qué material usas para escribir, qué inputs usas para escribir tu crónica, ¿no? Para generarla, pues lo que has ido tuiteando. Vuelves a leerte, ¿no? Vuelves a repasar lo que has hecho y dices tú, vale, pues estas son las sensaciones que hemos ido teniendo durante el día, vamos a escribir la crónica por aquí. Y utilizando los vídeos que se han ido subiendo directamente a lo largo del día. La cobertura se hace con un teléfono móvil, smartphone, vamos, con vídeo que se sube con 3G. Se sube directamente todo a nuestras cuentas de fotografía y de vídeo de YouTube y se tuitea directamente. Esto de guardarte el vídeo para el día siguiente no tiene ningún sentido. Se puede mover dos veces. Primero, en el momento en el que es inmediato, y después por la noche dentro de una narración, dentro de algo más narrativo donde estás contando otra cosa de lo que has ido contando durante el día. Ha habido mucha gente que ha aportado su trabajo a Periodismo Humano con alrededor del 15M, pero mucha es decenas de personas desde Vietnam, desde Estados Unidos, desde Reino Unido, desde Bruselas, desde muchas ciudades de España. Hemos contado lo que pasaba en Barcelona, pero también hemos contado lo que pasaba en Madrid, pero también hemos contado lo que pasaba en Sevilla, hemos contado lo que pasaba debajo del acueducto de Segovia, donde también había concentraciones los primeros días. Hemos contado lo que pasaba en Málaga, en Gijón, en fin, que hemos estado en muchísimas ciudades. Yo te puedo contar, en Madrid, por ejemplo, que principalmente el trabajo pues se ha desarrollado gracias a Jessica Romero, a Lidia Molina, al trabajo mío también, en el que han colaborado otra gente como Leila Nachawati, como Olga Rodríguez. Es que somos muchos, en la familia de Periodismo Humano somos muchos, y bueno, de manera más o menos intensa, ¿no? Depende de cada cual, pero todos hemos colaborado muchísimo. Con la coordinación, claro, de Javier y Patricia, que hace posible que todo vaya más o menos encajado y que tenga mucho sentido. Pero, por ejemplo, un día normal de cobertura del 15M durante aquellas primeras semanas era levantarse más o menos tarde, porque la noche anterior te habías acostado muy tarde, irte a Sol, empezar a hablar con gente y preguntarles qué haces aquí, por qué, quién eres, es verdad que eres un perro flauta, o es verdad que eres un radical, o es verdad que eres un violento, o es verdad que no vas a votar, o es verdad que aquí hay piojos, o no sé, preguntar a la gente un poco quién eres. Y de ahí empiezan a salir muchas cosas muy interesantes. Y te pasas el día hablando con gente, poniendo el oído en asambleas para entender de qué iba la cosa. Yo recuerdo el primer día de decirle a una compañera mía, corre, vete delante de un ordenador y escribe ahora mismo lo que acabamos de escuchar, porque estas son las propuestas políticas del 15M. ¿No? Porque a alguien se le había ocurrido leer una enumeración de cosas que se habían hablado, es verdad, en una asamblea, ¿no? Como las líneas de trabajo eran. Unas líneas de trabajo a través de las cuales se iban a formar comisiones. Entonces, en ese momento, ¿no?, en mi mente periodística cortoplacista y de, oh, ya lo tenemos, ya, esta es la noticia, ¿no?, pues lo hablé con mi compañera de, vete a un ordenador y vamos a sacar esto, ¿no? Bueno, desde ese momento hasta que se publicó se suavizó la cosa mucho y afortunadamente no nos equivocamos en... No patinamos, ¿no? Pero podríamos haberlo hecho, porque en ese momento no sabías muy bien a qué te enfrentabas. Pero eso, nuestro trabajo era estar 12, 15 horas en la calle hablando con la gente, subiendo fotos, subiendo vídeos, no por subir, es decir, buscar los detalles humanos dentro de aquel sitio que definieran lo que estaba pasando. Huir de lo friki, huir de lo friki, huir de la excepción, aunque estuviera disfrazada. No ir al tío con la pinta más estrambótica que hubiera en la plaza, porque eso no definía lo que había en la plaza. No ir al tío con la cresta más grande que hubiera en la plaza, porque las crestas están bien, pero no era definitorio de lo que había en la plaza. No ir al tío con la litrona en la mano, porque eso no era definitorio de lo que había en la plaza. Y hablar con la gente. 12 horas. Después llegas al ordenador, a 4 a 5 de la mañana, e intentas ser mínimamente creativo, y sobre todo aportar un poco de contexto, intentar contar cosas que no se estén contando en otros medios, no por el enfoque, sino por detalles que tú creas que son los que definen lo que está pasando. Y intentar hacer reportajes que le den a la gente una idea de lo que está pasando más allá del detalle supuestamente polémico del día, ¿no? Y a dormir, 3 horitas, y otra vez. Sí, ayer estuvo aquí Virginia, de 20 minutos, y a mí una cosa me llamó la atención era verlos allí siempre. Fueron, digamos, el primer medio que empecé a reconocer. No conocía a Miren, conocía a Marta, a ella y tal, y los veía allí, y era tomarse el tiempo. Esto ha tenido mucho de tomarse el tiempo. Era quizás difícil de interpretar, pero lo que había que hacer era tomarse el tiempo, que hay muchos medios que quizás no lo han hecho, ¿no?, por lo que sea. Eso es un lujo, ¿eh? Nos hemos permitido el lujo de estar horas en una plaza contando lo que pasaba. Es que eso es muy complicado que suceda en un medio de comunicación. Es que es muy complicado. Nosotros nacimos para eso, es decir, nosotros no nacemos de esa crisis del periodismo en el que decimos, oye, habrá que poder echar el freno de mano en algún momento para contar las cosas con un poquito de cordura, ¿no? Y lo hicimos y montamos periodismo humano, pero es un mérito muy gordo también de otros medios tradicionales, con los cuales nosotros somos muy críticos y tal, pero hay que reconocerles que hay medios, algunos medios, y sobre todo algunos periodistas en su tiempo libre, que se han plantado en la plaza porque han dicho, mira, me manden o no me manden, mi jefe, mi medio, mi estructura, me mande o no me mande, yo me voy allí porque yo quiero ser periodista para estas cosas. El resto del año estoy aburridísimo y cuando pasa algo así, donde realmente hay miga y donde realmente pasan cosas, pues yo quiero estar en esa plaza. Yo, si no hubiera trabajado en periodismo humano, hubiera estado mi tiempo libre allí igualmente. Y hubiera hecho el mismo trabajo en mi blog personal. Lo tengo clarísimo. Afortunadamente, pues, había una estructura y compañeros que como colectivo hace que todo sea mucho más válido, ¿no?, mucho más visible y mucho más rico. Pero estoy seguro de que cualquiera de los periodistas que estaban allí trabajando hubiera hecho exactamente eso, porque es que, claro, es que te metes a periodista para cosas de estas y si suceden y no las vives, ¿de qué sirve? Ok, para acabar con la parte periodística, de la cobertura periodística, me gustaría que me contaras cómo han sido las relaciones con la gente que os proveía de información y el acceso a esa información, ¿no? Porque yo, los comienzos fueron súper complicados, esta primera semana, pero yo tengo la impresión que toda la gestión de esta información ha sido realmente eficiente, ¿no? El crear esos tweets oficiales, esas páginas webs que también eran oficiales, donde se colgaban convocatorias, actas y tal. Me gustaría que me contaras cómo ha sido para ti fácil recibir esa información, cómo han sido esas relaciones, ha habido tensiones, cómo ha evolucionado la cosa, quizás. Tiene su complicación, ¿eh? Sí, tiene su complicación porque hay... Te puedo poner muchos ejemplos buenos y uno malo que a mí me cambió la actitud. Y creo que fue como el segundo día. Segundo día gordo. Estamos hablando del 17 o el 18. En una asamblea yo escuché dos veces, como todo el mundo en la asamblea, 1.500 personas en la asamblea, la de las 6 de la tarde o la de las 8 de la tarde, aprobaba por consenso unánime manifestarse el día de reflexión, ¿no? El moderador de la asamblea decía, a ver, ¿sabéis lo que estáis haciendo? Porque alguien lo había propuesto, ¿no? ¿Sabéis lo que estáis haciendo? ¿Estáis seguros de que se va uno a de que nos vamos a manifestar, que vamos a convocar una manifestación para el sábado, seguro, y la gente. Sí. Claro, yo eso lo cuento inmediatamente, lo tuiteo. Pues van a convocar una manifestación para el sábado. ¿Qué pasa? Que desde que eso queda aprobado en esa asamblea, pasa por la comisión de legal, pasa por la comisión de comunicación y deciden que no se puede convocar porque no, porque les va a traer muchos problemas legales, con lo cual niegan que la asamblea haya llegado a ese acuerdo para, evidentemente, hacer el teatrillo de decir nosotros vamos a estar allí, pero no convocamos a nadie, ¿vale? Ok. Pero claro, por el camino de que lo niegan, la comisión de comunicación se dedica a negarme a mí por teléfono que la asamblea hubiera dicho eso y empiezan a llamar contrainformadores a todo el que diga que la asamblea ha llegado a ese acuerdo, en lugar de explicar un poco de alguna manera. Entonces, ese tipo de cosas que yo las entiendo y nadie le está pidiendo a la gente de la Comisión de Comunicación de Sol, ni a la de Legal, ni a nadie de Sol, nadie puede pedirles que funcionen como el gabinete de prensa, una gran empresa. Yo no se lo pido. Pero desde ese momento uno se da cuenta de que si realmente quiere contar matices de lo que allí está pasando, tiene que contarlo metiéndose horas y horas y horas y vivirlo en primera persona y que no te lo cuente el comunicado oficial de nada, porque no, tal y como sucede en el resto de la realidad mundial, ¿no? Pero allí mucho más, porque es mucho más complejo. Entonces, a partir de ese momento, yo, por ejemplo, tenía muy claro que la clave de todo estaba en la comisión de legal, en la comisión de dinamización de asambleas, en la comisión de coordinación de comisiones, en esos grupos de trabajo es donde se estaba gestando qué era y qué iba a ser el 15M. Y me dediqué, pues, a hacer mi trabajo, vamos, a currarme las fuentes ahí, a hablar con la gente, a conocer a gente, a llamar, a tomarme cafés con gente, a conocer a gente que entendió que los periodistas no siempre somos peligrosos y malintencionados, y a partir de ahí, pues, por ejemplo, pude hacer reportajes que yo me los llevo. Es decir, que dentro de unos años me gustará leer y compartir y revisar e incluso criticarme, decir, wow, aquí te la jugaste, ¿eh? Esto no ha sido así, amigo. Pero reportajes como el de los primeros 40 de Sol, pues son muchas horas, evidentemente, por cauces no oficiales de lo que allí pasaba, ¿no? O un reportaje también muy delicado, que era uno que se titulaba La Acampada de Sol atrapada en sí misma, con todo el problema que surgía sobre si levantar la acampada o no levantarla. Pues evidentemente, pues eso, tienes que hablar con mucha gente, tener mucho cuidado para no herir ninguna susceptibilidad, para no llevar a la categoría de definitivo nada, porque allí no era nada definitivo ni nada oficial realmente. Pero por otro lado, a la vez que te digo que todo el trabajo periodístico, digamos, lo he hecho, digamos, sorteando los cauces oficiales, por otro lado, en cuanto a difusión y comunicación, el nivel alcanzado en redes sociales por el 15M ha sido espectacular. Es decir, la gestión de la comunidad que se ha hecho en Twitter, desde Acampada Sol, por ejemplo, es espectacular. No han difundido un rumor. Que ya sé que eso es como, bueno, claro, no, pero es que no es tan fácil. No es tan fácil. No han difundido ni un rumor. El único rumor que surgió un día era que si había pasado algo con un chaval en Barcelona e inmediatamente lo rectificaron, si es que llegaron a decirlo. O inmediatamente se encargaron de decir 25 veces, no ha pasado nada, no difundéis rumores. Y claro, al final, como todo funciona por liderazgos blandos, donde uno puede hacer lo que quiera siempre que esté inspirado, ¿no?, un poco en lo colectivo, pues surgen iniciativas muy interesantes. Pues eso, Take the Square, el 15 de octubre desde muy el principio, Stop Desahucios como plataforma de aviso y alerta cuando hay desahucios. Si empiezan a pasar cosas que trascienden con mucho lo que es la estrategia de comunicación de los movimientos sociales tradicionalmente, y trasciende con mucho lo que es la estrategia de comunicación política de cualquier organización política que se precie, que más les gustaría tener la riqueza de comunicación que ha tenido el 15M. No enlazando con lo que me has contado ahora, quizá forma parte de esto, me gustaría que me contaras qué crees tú que ha hecho mal el 15M. Es que no sé decirte tampoco. Es que personificar me cuesta mucho trabajo. ¿Qué ha hecho bien el 15M? Pues es que el 15M, como estoy convencido de que el 15M no se mueve. Sí, yo defino el 15M como un estado de ánimo. Exacto, un estado de ánimo. Sí, yo digo diagnóstico, pues se puede decir que el 15M efectivamente es un estado de ánimo. Sí, pues podemos intentar... Pero vamos, sí, entiendo lo que dices. Los puntos negros, ¿no? De... Sí, no ha sido todo bonito, ha habido errores claros, otros menos claros, algunos que tú habrás vivido, que yo no, no sé. Entonces, mira, a veces yo entiendo el problema que hay con los medios de comunicación, entiendo perfectamente el rencor, o si quieres usamos otra palabra que sea menos despectiva, ¿no? La indignación contra los medios de comunicación, y que esa indignación no puede desaparecer, no puede desaparecer en 3 días. Hay años que los medios de comunicación han hecho negligencia de muchas cosas y que, evidentemente, cuando un medio de comunicación aparece en un contexto de entusiasmo colectivo, puede haber problemas, pero me parece poco inteligente. Es decir, entiendo la reacción, pero se ha demostrado después que es una reacción que no beneficia, sino que perjudica lo que estaba pasando allí. Que necesitas que la gente te insulte desde los medios de comunicación. Que necesitas que la gente te manipule. Que necesitas que la gente te tergiverse. Porque hay una parte de la gente que no sucumbe a esa manipulación, que no sucumbe a esos insultos y que no sucumbe a esa tergiversación y se da cuenta de que no eres lo que la tele dice que eres. Es mucho mejor ser insultado. Ya sé que es un rollo de que hablen, mejor que hablen... mal de mía que no hablen. No es exactamente eso, pero ¿sabes? Que hay que abrirse el canal a los medios de comunicación y asumir que te van a dar. Sí, es que te van a dar. La cosa es que haya otros medios de comunicación que te entiendan. No porque te cuides, porque los cuides, no porque sean tuyos o no sean tuyos, sino porque sí, porque hay para todo. Hubo un día... Por decir, hubo un día en que yo presencié una asamblea donde se decidió, donde parecía que se iba a decidir, yo creo que finalmente no se hizo, pero parecía que se iba a decidir que la única cámara que podía grabar aquello era la cámara de la Comisión de Audiovisual de Sol. Eso te paras 15 segundos a pensarlo. A pensar a dónde lleva, a qué modelo de comunicación lleva, y da miedo. Da un poco de miedo. Afortunadamente eso no ha pasado. Han sido momentos muy puntuales donde, bueno, donde yo creo que al final todo el mundo tenía claro que es que no tenía sentido, es que no tiene sentido. Pero sobre todo es que no es coherente con lo que eres. No es nada 15M. No es nada 15M. No dejar que los medios de comunicación trabajen no es nada 15M. Y repito que entiendo perfectamente la indignación contra los medios, perfectamente. Pero, yo he participado en 2 asambleas, creo, en las que he hablado. Las 2 eran sobre ese tema, sobre prohibir las cámaras. Una fue el día 16, me acuerdo perfectamente, el primer día de la acampada, diciendo que esto no puede ser, que tiene que venir todo el mundo que venga y que ya vemos. Y la otra fue lo mismo, pero 3 semanas después, o yo qué sé. Y se seguía con el mismo rollo, ¿no? Curiosamente, ¿no? Y ha vuelto a pasar hace poco también. Y bueno, sí. Tenemos los medios oficiales del hotel, ¿no? ¿Cómo era la palabra, el término? Afines, medios, ¿no? Medios afines, sí, que a mí también me pareció bastante desafortunado. A mí no quiero estar. Claro, si hay medios afines y no afines, yo no quiero estar en la lista de los afines. Me gustaría que me contaras qué es lo mejor que has vivido desde el pasado día 15 y qué es lo peor. Y aquí a lo mejor podemos enlazar un poco con estas cosas. Lo mejor, yo creo que son 3 momentos. Una, cuando estaba haciendo el streaming con el teléfono, que yo veía ahí que había miles de personas conectadas a ese streaming que estaba haciendo con un puñetero teléfono. Y yo decía, ¿qué está pasando? ¿Por qué? Pero sobre todo cuando apagué el streaming, o se me cayó o algo así, y bajé el móvil y empecé a ver directamente y no a través del teléfono de la pantallita, porque tenía un estrés en lo alto que no podía conmigo. O sea, yo estaba reventado. Pero una vez que bajé el teléfono y vi realmente, me dediqué 1 minuto a mí mismo y pensé, ostras, aquí está pasando algo. O sea... Aquí está pasando algo grande, que fue lo que pensé. O sea, en ese momento fue lo que pensé y, de hecho, es el titular que le puse a la crónica de aquella noche, que después se cambió, pero la URL sigue siendo aquí está pasando algo grande. Porque porque es lo que sentía, o sea, que allí no se sabía muy bien qué, pero algo grande estaba pasando. Ese momento de impresión fue el primer momento de impresión gordo que a mí me dio, ¿no? El segundo momento de impresión fue cuando empecé a ver los cartones en la plaza. Cuando acartonaron todo el suelo de la plaza para que la gente, para toda la gente que se quería quedar a dormir. Y empezaron a ponerle un suelo a la Puerta del Sol, que fue el segundo momento de pensar, aquí está pasando algo grande. Es decir, están acartonando la plaza para quedarse a dormir. Y claro, después de eso, o sea, lo tengo como fijado porque después de eso vinieron las carpas azules, y vinieron la distribución de las comisiones, infraestructura, los bomberos echando una mano, en fin, la construcción de la Medina de Sol, ¿no? Pero el primer momento en el que yo me di cuenta que se estaba construyendo una ciudad fue en el momento en el que vi los cartones en el suelo. Y dije, hostia, esta gente se va a quedar. Pero mucha gente, además. Yo me acuerdo de una visión, que a ver si soy capaz de encontrar una foto, una imagen o algo, que es un mogollón de gente y de repente un sofá volando entre la gente. Sí. Aparecía por la carreta un sofá, y gritaba hasta Sol. Sí. Y digo, y ha habido momentos preciosos que yo no he vivido directamente, pero me han contado, como que la primera mañana comieron arroz con carabineros, porque ya el mecanismo de solidaridad de los vecinos y las vecinas de por allí, o de gente que venía de lejos, venían a una olla y decía, mira, yo no me puedo quedar porque tengo una edad, pero toma, te he preparado esta olla para que comas aquí 3 días, ¿no? O eso sí lo viví. De pronto, la primera noche, la segunda noche, llegaron 9 pizzas pedidas por teléfono desde Galicia. O sea, alguien de Galicia llamó a la pizzería más cercana a Sol y dijo, cóbreme usted a esta tarjeta de crédito 9 pizzas y se las lleva a los chavales que están allí. ¿Cómo está? Esto no sucede en la vida normal. O a lo mejor sí sucede y no lo estamos viendo, que hay gente con esa generosidad. Yo me acuerdo también, sería el 17 o sea, el segundo o tercer día, aparecieron gente de un restaurante y trajeron fabada y arroz con leche. Y era como, estaba allí la gente con su arroz con leche súper feliz, ¿no? Con unos momentos también de... Ese es el asturiano, que también llevó sidra, que el tío se puso de sidra, de su propia sidra, hasta aquí. Un señor asturiano que lo grabamos, es verdad, una compañera le grabó una entrevista a ese señor y llevó su camión. Después llegó un camión con muchísimo refresco, de una marca en concreto, que de hecho algún día habrá que pensar y averiguar si fue la marca la que lo mandó o si era un bar. Pero sí, un momento, toda la parte del capítulo generosidad y solidaridad comunal es extensísimo y muy bonito, es muy bonito. Lo que pasa es que, bueno, claro, al final no se trataba de eso, ¿no? Pero eso favoreció que el clima fuera muy pacífico y que el clima, por ejemplo, fagocitara a los 4 que a lo mejor les hubiera gustado liarla. Porque es su forma de estar contra el sistema, que no es el debate en el que entro. El debate en el que entro es que de pronto esa gente que suele hacer eso no lo hizo. Porque fue fagocitada por una masa que le dijo, no, aquí no se hacen estas cosas porque hemos decidido que no es esa la manera en la que queremos estar por ahora. Joder, eso es de una fuerza muy importante. Y luego otro tercer momento emotivo fue en la confluencia de la marcha noroeste y noreste del día del 19J, que fue la primera manifestación multicéfala, ¿no? Venían de diferentes barrios y ciudades. El momento unión en una glorieta, no sé cuál, no me acuerdo, de la Castellana, en Gregorio de Marañón o en Castelar, no sé. Ese momento, que la gente lloraba, abrazados, ¿no? La gente que venía del noreste y la gente que venía del noroeste. Fue un momento también de... Han pasado un mes y pocos días y esta gente sigue emocionándose por pequeñas cosas como esta, ¿no? Como encontrarse en una plaza otra vez viniendo de puntos diferentes de la ciudad. Eso ha sido un momento, la verdad, muy emocionante. Y yo creo que nadie, ni a favor ni en contra de lo que allí estaba pasando, puede negar que se han vivido momentos de emoción, de compartir de cosas que no suelen pasar en la vida política. Es que no suelen pasar, y eso es política también. Sí, que la empatía es pura política. Esos son los 3 momentos así más intensos, emocionales, que yo he visto. Y los peores... probablemente todo el capítulo de Barcelona. Me refiero a lo que pasó en la Puerta del Parlament, a la violencia como respuesta a lo que sea, pero a fin de cuentas capítulos de tensión violenta que hubo allí, que eso fracturó de alguna manera parte del mensaje que se estaba lanzando. Ahí hubo un momento muy delicado, muy delicado. Pero a su vez también sirvió para reafianzar al movimiento, porque era como, no, vamos a volver a salir a la calle a demostrar que eso ha sido un episodio aislado y no lo que somos, no lo que nos define. Pero fue un momento complicado. ¿Algún otro momento malo? Me interesaría quizás que intentara buscar algo que hayas vivido tú, que hayas sido testigo, que te haya afectado y que te hayas sentido muy mal, ¿no? Yo en mi caso lo tengo clarísimo. O fueron dos quizás, fueron la violencia del día 5 en el Ministerio del Interior, el día 4 de agosto, que fue el primer contacto y que fue como muy poco violento, pero para mí muy sorprendente. Y después, sin duda, el día 17A este, ¿no? Que hice el vídeo, el post, no sé qué tal, y que llegué a mi casa temblando y me cerré por dentro, ¿no? Yo eso lo viví, de verdad que fue terrible para mí, ¿no? No sé si tú has... Que yo no estaba. Yo ese día no estaba. O sea, no tiene que ser tampoco terrible en ese aspecto, no lo sé. O frustrante, no lo sé. O si no te acuerdas, me alegro, macho. De verdad, ¿eh? De verdad que no es que no me acuerde como momento de... No quiero meterme en ningún lío por no hablar de nada malo. Es que realmente, por ejemplo, sí recuerdo muy mal llamar por teléfono a dos de los periodistas que habían sido agredidos esa noche y no creerme lo que estaba pasando. Es decir, esto no tiene ningún sentido, ¿no? Y pensar que si me pasara a mí, no podría soportar que la gente pensara que yo me lo había buscado. ¿No? El rollo de algo habrá hecho, ¿no? Yo pensaba, y si me hubiera pasado a mí, yo tendría que estar dando explicaciones sobre qué estaba haciendo en ese momento. Y es una fractura, porque eso, tú conoces a la gente, a dos personas en concreto con las que hablé esa noche, y dices, pero vamos, cualquier cosa menos violentas. O sea, cualquier cosa menos violentas. Sí, aquello fue también una... Había algo de la violencia nunca está bien, y a mí me... Bueno, para mí fue una especie de desligamiento emocional. Yo no sabía que podían pasar estas cosas en este país, no me las creía, ¿no? Pero el tema este de cuando hubo ese ataque a prensa, por decirlo así, fue como pasar una frontera, ¿no? Como dar una señal o algo así. A mí me impresionó mucho también eso, el conocer esas historias, quizás. A mí me impresionó mucho leerte a ti, porque creo que explicaste muy bien que aunque pasen cosas malas, hay cosas que no pueden pasar. Es decir, que aunque haya cosas criticables de aquel día que yo no estaba, pero por lo que he leído a gente de la que me fío, hubo gente dentro de la manifestación 15M que hizo cosas que normalmente no están en el tono de las manifestaciones 15M. Pero bueno, que eso es una cosa, y otra cosa es lo que contasteis, ¿no? De auténticas barbaridades, de excesos y de abusos policiales, que después además han quedado sobradamente documentados, con lo cual nadie puede decir nada, ¿no? Y eso también ha saltado a los medios de comunicación tradicionales. De pronto los medios de comunicación tradicionales están dando por buenos determinados abusos policiales sobre los cuales serían muy escépticos en cualquier otro momento si no fuera porque había prueba documental gracias a redes, nuevas tecnologías, etcétera. O yo mismo, que yo no me considero en absoluto una persona hiper anti nada, ¿no? Que si no fuera porque conozco a la gente que estaba allí y porque he visto los vídeos, pues a lo mejor una parte de mí hubiera dicho, bueno, esta gente es que seguro que había provocadores, ¿no? O sea que no me las doy en absoluto del gran defensor de la libertad de la gente de la calle, no. O sea, estoy diciendo que si no hubiera sido por las redes, mucha gente normal, informada por canales normales, etcétera, a lo mismo hubiera dicho... esto es que se lo han buscado, ¿no? Y sin embargo un día hablas con una persona que tú conoces y dices tú, ostras, ¿cómo puede pasar eso, no? Se te rompe algo, dejas de confiar. Mira, aquella noche yo lo que pensaba, y eso es una sensación amarga que sí me llevo, es: han convertido a este amigo mío y esta amiga mía en dos antisistemas. Durante un par de días por lo menos. Porque hay gente pacífica que de pronto recibe un palo y recibe insultos y recibe un trato absolutamente vejatorio sin necesidad, cosa que los convierte en absolutos, ¿vale?, escépticos del sistema representado por esos policías, por esos agentes que los han maltratado increíblemente, ¿no? Entonces, ahí me planteé, digo, es que de nuevo es poco inteligente, es decir, dejar que haya agentes de policía, aunque sean individuos en concreto, que hagan esas cosas, es muy poco inteligente, porque estás fabricando gente que no va a querer volver a hablar contigo en la vida, contigo como sistema, como Estado, como lo que sea. Parece innecesario, absolutamente innecesario. Y eso sí, esa noche sí fue muy desagradable, y fue desagradable no poder estar allí para verlo y para contarlo. Porque ese día yo estaba de vacaciones ese día y no fui a Madrid como otras veces para esa manifestación, y fue desagradable no poder estar y no poder contarlo. Ok, ahora vamos a ir a una cosa radicalmente opuesta, que es una cosa que a mí me ha ayudado mucho a procesar emociones. Y o sea, en mi experiencia de 15M es una cosa realmente importante, ¿no? Que es el humor. Sí, ya sea el humor en forma de estas cuentas que salieron, puto helicóptero, acampada policía, los propios carteles, no sé, incluso mis propios tweets. Yo de vez en cuando tenía una especie de registro que era de humor y me ayudaba a... Me gustaría que me hablaras un poco qué te ha parecido a ti el uso del humor que se ha hecho en el 15M y qué importancia ha tenido o no. Mira, el otro día fui a una librería y había en un estante un libro de pancartas del mayo del 68. Y entonces dije, y cogí el libro y me quedé muy sorprendido. Porque eran tweets. Era lo que yo hubiera identificado como grandes frases irónicas ahí para Twitter y para pancartas y tal, propias del 15M. Pero de pronto estaban ahí. O sea, evidentemente las referencias culturales y terminológicas son diferentes, pero había mucha creatividad, muchísima creatividad. Eso como matiz previo, porque me he acordado de que lo vi el otro día. Pero yo me he reído tanto. Desde el minuto cero en Sol, desde el primer día. Porque había frases tan buenas. Unas demoledoras. Y otras que te reías muchísimo. Acababas riéndote... Y las apuntabas, y las tuiteabas, y las compartías, porque es que realmente la creatividad, como el 15M ha premiado la creatividad y el buen humor, y no la agresividad y la militancia, que me parece clave. La riqueza de mensajes tan diferentes. Alguna gente dice, esta gente que naif son, tal, no sé qué, anda que haciendo chistecitos van a hacer revoluciones, ¿no? Hay gente que lo piensa, hay gente que lo dice, hay gente que realmente piensa que no hay ninguna fiesta... en Sol, que yo lo he escuchado en asambleas, ¿no? Aquí no estamos para celebrar nada, ni esto es una fiesta, ni aquí estamos de buen rollo, ni nada. Aquí tenemos un problema muy gordo y hay que solucionarlo así, 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 ¿no? Y con un lenguaje muy codificado, una narrativa política muy tradicional, muy endogámica, y de pronto se ha llenado la plaza y las redes de mensajes que desactivan cualquier ataque que te hagan desde fuera. Y desactivan incluso la depresión social en la que estamos metidos. Que de pronto la gente estaba contenta, alegre. O sea, había frases maravillosas, maravillosas. No sé decirte... O sea, no recuerdo ninguna porque tengo una memoria fatal. Pero para eso está el archivo, ¿no? Que hay gente que ha hecho un trabajo de archivo muy bueno y que dentro de 30 años podremos revisar los chistes del 2011... Y la ironía de 2011, la ironía. Para mí Twitter es ironía. Salvo cuando subes de más de no sé cuántos mil seguidores, supongo, que no puedes hacer ninguna ironía porque todo es malinterpretable y te hacen un hashtag y te hacen un fulanito facts y te hunden, ¿no? Pero cuando estás en unos estadios ahí manejables, Twitter es ironía pura. Y funciona mucho mejor la ironía que cualquier otro registro. Y de pronto yo veía tweets llevados a pancartas, ¿no? Después con la coda esta del mayo 68, pues a lo mejor no, a lo mejor es al revés. Pero me río muchísimo, muchísimo, desde el primer día. Toda la pecera aquella, o sea, el lomo de la ballena, ¿no?, que salía de Sol, la boca de metro de cercanía, todo eso lleno de mensajes, a cual más creativo. Me parecía muy, muy rico, además. O sea, muy enriquecedor. Como aunque esto no vaya a ningún sitio, aunque no sirva para nada, para las cosas que se supone que tiene que servir según la gente que está aquí, pues les habrá servido, o nos habrá servido a todos que hemos vivido eso, para desintoxicarnos del lenguaje político, porque es que es tan aburrido y es tan gris todo el lenguaje político, que de pronto que la ironía puede estar dentro del lenguaje político sin que sea demagogia. Está muy bien. Incluso también para reírnos de nosotros mismos, quizá, ¿no? Ya te digo que para mí eran momentos de que yo no sabía si llorar, si reírme, si irme, si quedarme, si no sé qué y tal, y gracias a 2 tweets, 3 carteles, no sé qué y tal, echaba 4 carcajadas y como que podía seguir, ¿no? Es súper curioso, a mí me ha encantado, me ha maravillado. Y después también el fenómeno este, que yo debe ser una cosa nueva, ¿no? De las cuentas satíricas, ¿no? Acampada Policía, un mismo puto helicóptero que es minimalista, pero yo cada vez que recibí una mención de puto helicóptero es que me reía carcajada, debería parecer un loco. Además pasa una cosa muy divertida, es que cuando uno veía un helicóptero en cualquier ciudad de España, le hacía una foto y decía, mira, aquí está el puto helicóptero. La creatividad no tiene límite. O sea, a la Acampada Policía ha dado mucha risa. Además, eso es que abre tantas puertas, realmente, a tantas cosas, a tanta creatividad, a tantas cosas, que no se puede decir, no, me parece mal. Es que no te puede parecer mal eso. Aunque no te guste el 15M, aunque no te guste... O sea, si plantas a alguien que no tenga nada que ver con el 15M delante de 3-4 personas que tú dices, te vas a reír, ¿no? Al final acabas enganchando emocionalmente a la gente a través del humor, que yo creo que es súper importante. Y hay mucha gente que yo creo que estaba enganchada al 15M de alguna manera porque es divertido. Porque ha sido muy divertido. No sé si lo sigue siendo para todo el mundo, pero para mucha gente ha sido muy divertido. Y el uso de identidades falsas, que eso tiene otro debate, pero ha servido también para sacar de la madriguera algunos comportamientos un poco absurdos, ¿no? Gente que se hace pasar por determinadas personas y le dice algo a otro usuario de Twitter y reacciona de una manera absolutamente absurda. Tan absurda como real, ¿no? Y entonces eso sirve un poco para desenmascarar algunas cosas, ¿no? Es sin duda la acción política más original, pero es solo la primera. Creo que va a ser siempre así de original de ahora en adelante, las grandes movilizaciones, y que además las grandes movilizaciones que van a ser así, que van a ser en red, que van a ser con ironía, que van a ser con sentido del humor, donde el individuo va a estar por encima de la militancia. Todo eso creo que se puede poner al servicio, creo, de ideología absolutamente opuesta. Y que estamos simplemente ante el inicio de un nuevo esquema de participación política para conseguir los fines más diversos. O sea, no solo fines, digamos, con lo que el 73% del CIS pueda empatizar, sino casi cualquier otra cosa, más allá de los partidos y más allá de las ONG, se puede organizar en red. Ok, vamos a ir acabando. A ti, de todo lo que ha pasado, ¿qué es lo que te parece que es lo más importante? Creo que ha habido un cambio de mentalidad social, de actitud vital, que se ha abierto la puerta de la vida política del futuro, de cómo la gente va a participar en política aquí en adelante. No tanto por las manifestaciones y por las asambleas, sino por lo que está pasando en Internet. Creo que se ha empezado a poner de manifiesto que mucha gente organizada espontáneamente y de manera efímera, es decir, nos organizamos hoy para esto, mañana no quiero saber nada de ti, puede forzar la agenda política de un país. Casi nada. Y creo también que va a servir como una experiencia de madurez política para mucha gente. Que esta ha sido su primera experiencia política, digamos, ¿no? Gente joven o no tan joven, que ha sido su primera experiencia política y que se va a llevar unas muy buenas lecciones de qué va este mundo en lo mediático, en lo político, en lo que supone trabajar en equipo, lo que supone trabajar en colectivo. Buenas lecciones y malas lecciones. Y me llama la atención saber cómo va a evolucionar el clima de madurez, ¿no? Pues hay gente que dice que el 15M es muy naif y a lo mejor la principal fuerza que tiene es precisamente ese esfuerzo por no confrontar. A ver cómo evoluciona eso, si son capaces de mantener el tono inclusivo o el impulso que se ha tomado no se puede contener y cada uno acaba yendo para un sitio, pero que se ha puesto en marcha el motor, está claro. Me parece muy importante. Y para acabar, a ti, ¿qué futuro te parece que tiene el 15M? Yo creo que el 15M es un estado de ánimo, es un diagnóstico y es una inspiración. Creo que la nostalgia es mala compañera para la gente que ha participado en el 15M. Mala compañera. Porque Sol, la acampada Sol, no va a volver. La comisión de infraestructura no va a volver en los mismos términos, quiero decir. No sé si me equivocaré, pero creo que es muy complicado que se vuelvan a dar todas las condiciones perfectas para que eso vuelva a pasar. Y a veces pasa, hablas con alguien que ha participado muy intensamente de aquello y te dice, no, tío, pero un mundo mejor es posible porque cuando yo estaba allí y tenía hambre, apareció una señora con un plato de macarrones y yo después le ayudaba al de la comisión de enfrente a montar una carpa y después a los 3 días fuimos a ver a la gente que estaba acampada al otro lado de la ciudad para convencerlos de no sé qué, y te cuentan unas experiencias brutales para justificar, o para, no sé, como si eso fuera replicable permanentemente en todas partes del mundo, en todas partes de tal, ¿no? Bueno, alguna gente que está de acuerdo con eso y tiene una justificación ideológica muy grande, y no voy a entrar yo en debate sobre en ese tipo de cosas, ¿no? Pero hay otra gente que creo que expresa de esa nostalgia. Y habrá que ver cómo se maneja esa nostalgia. Entonces, por ahí veo un peligro peligro del 15M, o para lo que se supone que es el 15M. Pero, insisto, es un diagnóstico. El 15M es un diagnóstico, el 15M es un estado de ánimo y el 15M es una inspiración, y no somos todavía conscientes de la cantidad de proyectos que se han puesto en marcha en mayo de 2011. Se han activado neuronas en grupos de amigos, se han activado neuronas en grupos de desconocidos que de pronto se conocieron. Se han activado cosas como este documental. Hay varios proyectos, no audiovisuales, no audiovisuales. Hay muchísimos proyectos de muchísimo tipo que se han activado gracias a la inspiración, al motor del 15M. Y creo que esos proyectos son los que van a encabezar lo que se supone que sea el 15M en el futuro. Más que las asambleas, más que las manifestaciones en la calle, por mucho que se pueda convocar para algo en concreto. Pero creo que los proyectos nacidos por inspiración del 15M van a ser el 15M del futuro, aunque no se llame 15M. Pero el espíritu queda representado en ellos, ¿no? Así, en plan místico, el 15M vivirá en esos proyectos porque nacieron de ahí. Contacto con... medios internacionales, percepción internacional del 15M, ¿cómo lo hemos vivido eso? Pues mira, la primera percepción internacional del 15M fue el 18 o 19, porque es que me bailan los días ya, cuando nos llegó desde Egipto a través de una compañera de Periodismo Humano, Olga Rodríguez, un comunicado de la entonces Comisión Revolucionaria de Egipto, ¿vale? No estoy citando bien el nombre, pero para que nos entendamos, apoyando lo que estaba pasando en Sol. Me acuerdo hablando con Olga, decir, vale, tengo esto, vamos a publicarlo, pero bueno, habrá que contárselo también a los chavales que están en la Puerta del Sol para que sepas que tienen el apoyo de... Que había un problema con una palabra en aquello, ¿no? Sí. Había una historia. Bueno, otro día. Había una historia porque en el comunicado que llegó que nos llegó de Egipto, apoyando el 15M, se apoyaba En el titular del comunicado se apoyaba a Democracia Real Ya, ¿no? Entonces, claro, ya aquí se estaba discutiendo sobre si Democracia Real Ya era la acampada, si no, que era cada uno, ¿no? Y era como todo muy delicado, ¿no? Y entonces yo recuerdo de comentar con Olga que, bueno, que si tenían claro quién era qué y cómo iba cada cosa, ¿no? Entonces, si lo explicamos y dijeron, ah, no, nosotros queremos que sea lo más amplio posible y tal, no sé qué, y cambiaron el comunicado y lo hicieron extensible a todo el 15M, evidentemente. Es decir, nosotros ahí no nos consideramos autores intelectuales del comunicado, ni muchísimo menos, simplemente les dijimos exactamente qué queréis decir, ¿no? Le asesoramos un poco de cómo iba la cosa, porque era todo tan incipiente y había tantos debates ahí que era lógico que pasara eso. Esa fue la primera percepción internacional que tuvimos. Paralelamente a eso, pues estas cosas que pasan, te pegas 12 horas o 15 horas en una puerta contando historias, intentando buscar el lado humano de las cosas, haciendo reportajes más o menos currados, en fin, haciendo periodismo a la altura de tus posibilidades. Y de pronto te subes a una azotea el día 17, el tío que está allí que te quiere cobrar por hacer la foto desde el balcón, tú le dices, ah, que es un móvil, que no, que tal, ¿no? Y pasas allí al balcón y haces un vídeo así de 40 segundos, lo subes directamente desde el móvil, porque además desde la azotea sí había cobertura de 3G, desde abajo no, se sube a YouTube y se convierte en el vídeo más visto del mes de Noticia y Política, en fin, que en varias horas tenía cientos de miles de reproducciones. Y de pronto me avisan por Twitter, porque empezó la gente a avisarme por Twitter de que está en el New York Times y después en el Washington Post y en Boing Boing, que es uno de los blogs en inglés más leídos del mundo, y de ahí a más medios y en portada, en fin, una cosa. Con lo cual fuimos como la primera patita, ¿no? de la información sobre el 15M en New York Times y en Washington Post, que el primer texto que hicieron pues fue con una foto mía de una mujer con una pancarta de no violencia y el vídeo panorámico desde el balcón, con Paz Vega, allí al fondo. Paz Vega, que quedará para los restos como la gran musa involuntaria de... Nos apropiamos de ella, pero con muy poca vergüenza. Y esa fue la segunda gran reacción que percibimos, vamos, que percibí personalmente lo que estaba pasando. A partir de ahí, radios de Francia, radios de Chile, de Argentina, de Miami, artículos en Al Jazeera, en fin, muchísimas cosas con las que tuvimos que colaborar, ¿no? Nos llamaban un poco para medio entrevistarnos, pero en realidad lo que querían era que le hiciéramos una crónica, ¿no? Esta trampa de siempre de entreviste usted a un periodista para que le haga una crónica pero gratis. Pues eso, pasó mucho. Y la verdad es que percibíamos que se estaba entendiendo bastante bien. Vino una periodista del New York Times justo después de las elecciones municipales y autonómicas, que me llamó para que desayunara con ella y que le contara un poco, que la situara un poco, porque no venía un poco sin saber... cómo, ni qué, ni cómo, ni quién, no sabía muy bien. Y la verdad es que después hice un artículo muy sociológico, pero no incluía ningún estereotipo, ni ninguna cosa rara, digamos, ¿no? Nada rechinaba. Yo creo que se contextualizó internacionalmente con la crisis económica. Y creo que esa fue la línea argumental de los principales medios internacionales con el 15M. Hay una crisis económica muy grave y mucho antes de llegar a No nos representan no se metían en ese lío. Hay una crisis económica muy grande y hay gente en la calle protestando como causa de que hay 4 millones y pico de parados, ¿no? Y yo creo que esa fue un poco la línea que había de fondo en la mayoría de los grandes medios internacionales con los que nosotros tuvimos relación esos días. Ok. Pues ahora para acabar es simplemente si tú quieres añadir alguna cosa, si hay algo que te parece importante o quieres reformular o lo que sea, pues es tu momento. No. Hombre, creo no sé cómo, a ver, que no quiero que sea una cuña, no quiero que sea una cuña publicitaria, nada. No, lo que quiero decir es que si realmente hay un fervor ciudadano porque se constituyan nuevos espacios de debate público, nuevos espacios de debate político, que esos nuevos espacios en la calle y en la red sean capaces de presionar a los poderes públicos y privados para que se comporten de una manera diferente, ¿no? Que estamos más vigilantes, ¿no? Incluso sobre los medios de comunicación, vigilamos al supuesto vigilante. Si queremos que todo eso sea así, y ahí personalmente no, vamos, me mojo al 100%, yo quiero que eso sea así, que se creen esos nuevos espacios de debate, pues la gente tiene que tener en cuenta, o tenemos todos que tener en cuenta, que tenemos que buscar una manera diferente de que circule el dinero. De que con el discurso, con el debate, también tiene que haber una manera diferente de que circule el dinero. Eso tiene que ver con el código abierto, tiene que ver con el Creative Commons, tiene que ver con el Pro Común, que también tiene que ser financiado, por supuesto. Tiene que ver con esta película, tiene que ver con proyectos que están naciendo, tiene que ver con periodismo humano, tiene que ver con proyectos que estén por nacer. Creo que esa es una lección que no sé si ha quedado demasiado en el aire. Realmente es muy necesario que haya nuevos espacios, pero esos nuevos espacios tienen que tener una sostenibilidad de alguna manera. A lo mejor la manera no es metiendo dinero directamente, no lo sé, es que no sé cuál es la manera. Pero que la gran lección por aprender entre todos es cómo se hace sostenible un debate y un enriquecimiento de la vida política, de la vida pública, de la vida de reivindicaciones, de la vida de lo social, para que sea sostenible puentear aquellas cosas que no nos gustan de la sociedad. Esa es la pregunta, creo. Creo que es la pregunta y no sé cómo contestarla. Tengo mis apuestas personales, pero no tengo la receta mágica. Y creo que deberíamos todos pensar mucho, mucho en eso. Y creo que el 15M ha demostrado que la gente de ciencias tiene mucho que aportar a lo social. Que Acampada Sol ha sido posible gracias a ingenieros informáticos, ingenieros de puentes y caminos que montaron la acampada, gente con experiencia en asuntos legales, con mucha experiencia en lo económico, con mucha experiencia en la parte más técnica de la vida, la parte más industrial de la vida. El otro día le leí a alguien que esta es probablemente la primera revolución hecha por gente de ciencias y no de letras. Bueno, pues la gente de ciencias que nos ayude a los de letras a pensar nuevos modelos económicos, nuevos modelos de sostenibilidad social para todo este magma que ahora está encendido. O sea, no dejemos que se apague. En ello andamos, ¿no? Nosotros también con este proyecto de... Pues Juanlu, muchísimas gracias. Creo que he hablado demasiado en esta entrevista, pero bueno, queríamos hacer. Yo también creo que he hablado demasiado. Contando esas cosas, nos dimos cuenta de que no estábamos solos, de que lo que estábamos contando sí le importaba a la gente, que de pronto todo lo que decíamos o todo lo que contábamos o reportajeábamos o informábamos sobre... en fin, que todo lo que hacíamos tenía un impacto en la gente y una repercusión que normalmente la gente nos habría dicho, esto no tiene... Voy a empezar otra vez. Perdón. A ver si me explico. Yo formo parte de un equipo de periodistas que en un momento determinado deciden que los medios de comunicación tradicionales, tal y como existen, no satisfacen el oficio vocacional que llevamos dentro. Y decidimos cada uno, por sus procesos y por sus caminos muy diferentes, montar un medio de comunicación que se llama Periodismo Humano para informar sobre determinadas cosas que se supone que no le interesan a la gente. Inmediatamente nos dimos cuenta, después de lanzarlo, de que sí. O sea, de que sí le importa a la gente determinada información. Eso era una pista de lo que iba a pasar después, porque todo eso, toda esa repercusión, todo ese éxito inicial que tuvimos, que no nos lo esperábamos nosotros tampoco, nosotros lo leemos como una especie de síntoma de que había un caldo de indignación ahí abajo bastante gordo, ¿no? Nosotros nos limitábamos a hacer nuestro trabajo periodístico, evidentemente con un enfoque de derechos humanos, con un enfoque de derechos civiles, con un enfoque de justicia social. Y eso fue calando y al final tú acabas entrando en contacto como periodista con una realidad, te vas dejando atravesar. Pues, Juan Luis, gracias por venir. Lo primero que te pediría, por favor, que nos haga una pequeña presentación de quién eres y qué haces. Pues yo me llamo Juan Luis Sánchez, soy periodista y soy una de las personas que ha impulsado el medio de comunicación periodismohumano.com y, bueno, estábamos en Sol desde el principio hasta el final e intentamos seguir la actualidad de lo que ha pasado alrededor del 15M desde antes de que se llamara 15M. Sí, después te vamos a preguntar en detalle sobre la cobertura que habéis hecho. La primera pregunta, que es la pregunta, es que me gustaría que nos contara desde tu punto de vista qué es lo que es el movimiento 15M. Yo creo que el 15M durante muchas semanas fue un espacio físico para compartir ideas que venía de un espacio no físico, virtual, en las redes, de indignación. Y de la red a la calle se vertió de pronto todo aquello allí junto y la gente empezó a, por ejemplo, hablar de política y a que estuviera por ella, vas intentando empatizar con determinadas realidades, intentando no tener prejuicios sobre determinadas cosas y empiezas a informar sobre desahucios, empiezas a informar sobre lo que está pasando en Islandia, empiezas a informar sobre las revueltas árabes, tanto en la calle como en las redes, empiezas a informar sobre lo de Wikileaks de una manera muy intensiva porque nos parecía que rompía un modelo y ponía en crisis un modelo de los medios tradicionales para, de pronto, cambiar el rol de información y de informador y de información pública hacia algo que no eran los medios de comunicación. Es decir, estábamos metidos en una turbina de cosas nuevas que creemos que son los mismos ríos de actualidad que llevaron al 15M. Y desde luego son los ríos de actualidad que a nosotros nos llevaron al 15M. De pronto nos enteramos de que había esa convocatoria, la planificamos como si fuera una gran manifestación porque nosotros ya sabíamos que iba a ser una gran manifestación. Evidentemente no sabíamos lo que iba a pasar el día 16, pero que el 15 teníamos que estar desplegados en diferentes ciudades de España, como hicimos, lo teníamos muy claro. Así que para nosotros fue algo natural. Trabajamos allí porque para nosotros era algo importante. Evidentemente era importante porque empatizábamos con algunas de las reivindicaciones que estaban encima de la mesa. Sí, quizás de la preparación esta que tenéis o de la perspectiva, ¿no? El que ya nos pilló de sorpresa, viene la situación esta que a veces a ti personalmente y a vuestro medio se os mezcla con el 15M, ¿no? Y sois una especie de medio parte del 15M o algo así, ¿no? Informar del 15M no significa ser del 15M. De la misma manera que un periodista de un medio tradicional que informe diariamente sobre el PP no es del PP. O una persona que informe diariamente sobre el PSOE no es del PSOE. O una persona que informe diariamente sobre las ONG no es miembro de esa ONG. Me parece algo de cajón. Ahora, que a mí me supone algún problema personal admitir que empatizo con muchas de las cosas que estaban pasando en esa plaza, pues ningún problema personal, ninguno. Porque entre otras millones de cosas en las que no creo, tampoco creo ni en la equidistancia, ni en cogérsela con papel de fumar, ni nada de eso. Pero primero, que ser parte del 15M a mí me parece muy complicado, porque no es nada. Insisto en que el 15M es un diagnóstico. Entonces uno puede compartir determinadas cosas del diagnóstico. Ya las soluciones de cada uno son caminos muy diferentes, ¿no? Y ser parte de algo. Entonces, para los periodistas que estábamos en la Puerta del Sol, no solo de periodismo humano, sino de muchísimos medios de comunicación tradicionales que tenían a sus periodistas allí, para esos periodistas, no para los medios, sino para esos periodistas, creo que el mecanismo defensivo de decir, hey, hey, que yo estoy aquí haciendo mi trabajo, no estoy aquí como parte de esto, es el mismo mecanismo defensivo que ha hecho el 15M como norma general cuando alguien le ha dicho, pero vosotros sois de izquierdas o de derechas. Entonces el 15M ha dicho, espera, espera, no estás entendiendo nada. Lo que yo estoy haciendo en la calle no es eso, es otra cosa. Y los periodistas que estábamos en el 15M estábamos informando sobre lo que veíamos, pero Decir que somos parte del 15M, como mucha gente ha dicho, es no entender lo que es el 15M, porque no se puede ser parte del 15M de forma militante, no se puede. Y segundo, una falta de respeto a nuestro trabajo como periodistas. No a los de periodismo humano, a los de Punto. Era bien visto hablar de política y hacer un diagnóstico común de los problemas sociales. Globales, más allá de lo local. Y yo creo que ahora, con el paso de los meses, el 15M es un diagnóstico. Es un diagnóstico en red, un diagnóstico no mediatizado por los grandes grupos de comunicación, un diagnóstico no dentro de los discursos políticos habituales, sino un diagnóstico hecho por miles de personas, cada una con su criterio, cada una con su tendencia, cada una con su empuje, cada una con su nivel de participación o de pasividad. Pero si hay algo en común a todo lo que ha sido el 15M, yo creo que es el diagnóstico de que hay una serie de problemas que hay que solucionar. Bien. Aquí tengo una pregunta. En caso de sentir que perteneces o estás relacionado al 15M, a mí me gustaría saber cómo has llegado tú al 15M. Y te voy a contar un poco mi ejemplo para ilustrarlo, ¿no? Yo, en mi caso, tenía interés por propiedad intelectual, vino el tema de la Ley Sinde, activismo anti-Ley Sinde, no les votes, interés por ese grupo, ese tipo de organizaciones horizontales nuevas, Democracia Real Ya, me enteré que existía tal, manifestación del día 15 y aparecí allí, y el día 16 me encontré con Acampada Sol. Esa ha sido mi trayectoria. Me gustaría saber tú cómo llegaste. Nos has contado y nos has adelantado que lo lleváis siguiendo de cierta forma, pero cuéntame, ¿cómo te encontraste con el 15M? Yo me encontré con el 15M estando en el sitio profesional en el que quería estar, contando las cosas que quería contar, porque mucho antes del 15M había decidido con otro grupo de periodistas montar un medio de comunicación que es Periodismo Humano, para poder contar determinadas cosas que no se estaban contando en los medios de comunicación tradicionales. Y claro, al estar